Porque tocó un tema, Augusto, yo le quiero llamar de lo inmediato cuando la ciudadanía siente la efectividad del liderazgo, en este caso como una autoridad, ya sea municipal o estatal, o no necesariamente. Puede ser que una ciudadanía o parte de la ciudadanía se arme en su conjunto y a través de un líder que surja obligue al enfoque de lo que vamos a hablar. Él hablaba, Augusto, hablabas de los espacios que se deben aprovechar para tener parques donde haya recreación, Claro. que la mejor enseñanza te da la naturaleza, además. Además, la recreación es fundamental en El nuestras vidas. convivio familiar. Claro, porque genera muchas cosas, genera comunidad, genera paz, paz social, ¿no? Entonces, estos espacios son fundamentales. No sé si te tocó ver a ti en alguna ocasión, a mí me fascinó, me encantó ver a niños. Cuando Fonatur, a la salida de la zona hotelera, hizo unas fuentes, no sé si te fijaste ahí donde estaba la Conagua, Sí, ¿no? sí, sí, Y hizo sí. unas fuentes de esas que saltan, y ahí se metían los chamaquitos, me tocó ver muchas veces a chamaquitos, meterse ahí a mojarse, y qué cosa más bella. Yo, no sabes cómo disfrutaba yo, Jaime, ver esas criaturas, meterse, mojarse, gritar, divertirse, jajaja, ja. O sea, para mí eso era maravilloso ver estas cosas, ¿no? Entonces, caray, aquí tenemos mucha agua en Quintana Roo, hay mucha agua. Entonces, si estos parques pudieran tener este tipo de juegos de agua, que no cuestan nada, porque son salidas de agua en la práctica, no son más que eso, salidas de agua con cierto nivel de potencia o de fuerza que marcan la altura, ¿no? En que tiran el agua. Eso lo disfrutaban muchísimo las criaturas. Yo quiero ver niños felices, adolescentes felices, ancianos felices. Creo que es una aspiración que tenemos a nuestra edad, tú la has de tener igual que yo, pero queremos esa clase de gente, porque eso nos contribuiría, contribuiría a tranquilizarnos, a calmarnos, a llevar una vida mejor, más placentera, a comunicarnos mejor. Cuando hay menos estrés, estarás de acuerdo conmigo, cuando no estamos tan presionados por el estrés, pues de nuestra chamba, familiar o lo que sea, generalmente reaccionamos mejor, ¿no? Como seres Claro, humanos. claro que sí. Yo te quería tocar el punto del club de golf Poctapoc. Correcto. Porque, pues cuando llegué a Cancún era un lujo tener un club de golf enclavado en la zona hotelera. Precioso, además, Sí, hermoso. muy buen mantenimiento. Abarcaba parte, la carretera, la avenida Boulevard Kukulcán, dividía el campo de Sí. golf. Tantas y tantas cosas bonitas que sucedieron allá. No, y sigue siendo un pulmón para la zona hotelera, ¿no? Un espacio Tiene genial. está a orillas de la laguna Nichupté, Precioso. es una laguna hermosísima. Sí. En fin, club de golf. Y luego se genera, estaba programado, creo que Fonatur hizo un muy buen trabajo en Sí. planear Cancún. Toda Claro. la parte habitacional, con algo de condominios y una buena parte también de casas individuales, y de repente se viene a menos el club de golf, y creo que era propietario Fonatur y lo vende, y lo adquiere en particulares, y de ahí lo abandona, y el sistema que se usa, abandona, deja que se esté cayendo, y Claro. por inservible el gobierno se ve necesitado ahora a Que eso venderlo. es lo que están ahora. En eso que estás diciendo, Ese en es el eso es en lo que proceso están que ahora. está. Me Claro. da No, y tristeza. fíjate qué curioso, Jaime. Y le llaman rescate, ¿eh? A esa posible construcción de edificios y departamentos, le llaman rescate. O sea, primero empiezan, como dices atinadamente, por la idea de un rescate, como si estuvieran haciendo un enorme Primero lo favor. abandonan Sí, primero, para exacto. que se deteriore y después entran a Al rescatarlo. rescate famoso, Sí, pero ¿no? para rescatarlo no lo puedo rescatar yo. No tengo dinero como autoridad Claro. municipal, pero hay aquí unos empresarios que sí lo pueden rescatar. Entonces se Sí. les ofrece a ellos y viene el mundo condominal y con la demanda, pues el atractivo que tiene nuestra linda zona aquí en el. No, hombre, sería, la verdad, lo voy a decir así, va a sonar fuerte, sería un crimen llenar de departamentos o llenar de construcciones el campo Poctapoc. Sería un verdadero crimen ecológico, porque además
se necesita ese espacio para respirar, ¿no? Para que la zona respire, ¿no? Y tenga, y el aire pase y atraviese. ¿Me explico? Entonces sí sería, la verdad, muy grave. ¿Cuántas habitaciones, cuántos condominios van a estar allá? No, hablan de miles, ¿eh? Por cada condominio van a haber 2 o 3 automóviles. Bueno, y se va a congestionar la avenida más de lo que ya está congestionado el Boulevard Coculcán. Y ahí te va un dato cañón. Dicen que este grupo compró el terreno, el último grupo, en 10 millones de dólares. Y que con el tema del uso de suelo, hoy vale 300 millones de dólares. Entonces, claro, alguien está ganando un dineral ahí. Eso es lo que se dice, son datos que me llegaron por terceras personas enteradas, que están más o menos enteradas. Entonces hay un salto brutal en el costo, en el precio, ¿no? Y alguien, pues como siempre, ¿no? Es que ese es el tema, Jaime. Necesitamos liderazgos, gente que sepa autocontenerse, que es difícil, ¿no? Pero que sepa decir, oye, voy a hacer algo, pretendo hacer algo, pero es decir, tengo que entender que formo parte de un concierto, ¿no? De una comunidad, y que esa comunidad tiene sus derechos y necesita tener sus espacios de libertad. Entonces, para mí, insisto, esto va a ser un big business, un gran negocio de alguien para alguien. Y claro, están empezando con el tema del rescate de la imagen, que porque ya se cayó. Ese cuento, desgraciadamente, hay gente que se lo traga con toda facilidad, pero que al final de cuentas es un cuento para desarrollar un proyecto inmobiliario enorme, de no sabemos hasta qué dimensiones alcance, ¿no?